En Resorte Media tenemos los espacios y los equipos fílmicos para hacer realidad tu podcast al nivel que tú quieres. Pero también podemos ir donde ti si es necesario hacerlo en tu oficina o en otro lugar donde fluya tu creatividad y puedas comunicar a tu nivel más óptimo. En el 829-741-3061 entras en contacto con nosotros para conocer todos los planes y paquetes que tenemos al presupuesto más competitivo del mercado. Nadie te ofrece más por el monto más eficiente que Resorte Media a la hora de hacer realidad tu esfuerzo audiovisual. Este tema de la Cámara de Cuentas no solo va a enfrentar al propio Ministerio Público. Lo estoy diciendo hoy y en un capítulo más adelante voy a irme más allá y a explicar por qué. Pero ahora quiero quedarme en el espectro comunicacional. Vamos a examinar dos versiones del conflicto que se está desarrollando en esa Cámara de Cuentas. Julio Martínez Pozo versus Ricardo Nieves. El mismo tema, dos versiones. Usted escoge la que le convenza más, pero en el medio está mi reflexión sobre un tema que, oigan que lo estoy diciendo hoy y modestia aparte, o con ella incluida, fui el primero que lo dije. Ese problema con Janel Ramírez va a detener los procesos en el tema de la justicia independiente y la lucha contra la corrupción. Y lo va a detener porque en todos esos expedientes se necesitan, señores, oigan bien, se necesitan auditorías de la Cámara de Cuentas. Eso es 1A, eso tiene que estar ahí. Pero ¿qué va a pasar ahora que se está hablando de un juicio político a Janel Ramírez? Pero ¿cuál es la versión, por ejemplo, de el médico, abogado, polímata también, Ricardo Nieves? Él plantea que hay un asunto contra la Cámara de Cuentas para precisamente paralizarla. Y paralizándola, buscar el efecto que ya anticipé, inmediatamente surgió el tema del supuesto juicio político. Él dice que una de los integrantes del pleno obedece a los intereses de Donald Guerrero, pero que también hay una que obedece a los intereses de Leonel Fernández, diciendo con esto o señalando con eso que lo que se está buscando es acorralar a Janel Ramírez para poner en jaque mate a la Cámara de Cuentas, porque incluso los miembros que pertenecen a ese pleno tienen ya compromisos políticos de poder con partes interesadas en las investigaciones o auditorías de la Cámara de Cuentas. Eso es lo que plantea en síntesis Ricardo Nieves. Del otro lado, Julio Martínez Pozo plantea un tema de violaciones graves, faltas graves más bien, y se maneja de una forma que deja entrever que esas faltas graves están vinculadas a líos de falta. Julio Martínez Pozo es muy bueno en eso de sugerir cosas sin decirlo explícitamente. Me parece brillante. Entonces, y habla de un juicio político. Ya se ha confirmado que hubo un acercamiento con Alfredo Pacheco y que lo hubo también con Eduardo Estrella. Esto lo dijo Martínez Pozo, pero ya se confirmó por otro lado. Y que se está encaminando el proceso para el juicio político hacia Janel Ramírez. Esas son las dos versiones. Es evidente que Martínez Pozo de su lado trata de comprometer la imagen pública de Janel Ramírez. Ya sabemos cuáles son los intereses que representa Martínez Pozo. Él no tiene por qué ocultarlo, nunca lo ha hecho. Pero yo estoy en el centro ahora. Viene mi reflexión. Lo primero es que este tema es más grave de lo que usted está pensando. La Cámara de Cuentas, lo que pase allí puede convertirse en una fuerza
de gravedad que arrastre todo en su entorno de una mala manera. Miriam Germán lo sabe, Jenny Berenice y Wilson Camacho también. Esto puede detenerlo todo. Oigan bien, todo. Entonces, la versión de Ricardo Nieves tiene una especie de falacia lógica. Porque él habla de la lucha contra la corrupción y el rol protagónico que está jugando actualmente la Cámara de Cuentas. Entonces, la conclusión lógica de lo que él plantea es que como quien está allí está dirigiendo una lucha titánica contra un elemento antimoral o inmoral como lo es la corrupción, a él mentalmente le es inconcebible una acusación plausible en el plano objetivo contra el protagonista dentro de la Cámara de Cuentas de esa lucha de algo inmoral como lo es la corrupción. Entiéndase, como Janel Ramírez está llevando una lucha contra valores antimorales y antiéticos, yo, Ricardo Nieves, no concibo que una acusación que se haga en su contra, que también tiene que ver con elementos éticos y morales, sea coexistente o pueda coexistir con el Janel Ramírez que está luchando contra la corrupción. Y yo no puedo comprar ese discurso. No puedo comprarlo. Ojo, no estoy diciendo que Janel sea responsable de eso. No, no. Estoy hablando del ejercicio de reflexión. Yo no puedo comprarle ese argumento a Ricardo Nieves porque la persona en cuestión es un ser humano. Y como ser humano, nada le es ajeno. Nada. Entonces, cualquier persona, por más bonachón que tú lo veas, en un contexto X, puede despacharse con una conducta que vista desde fuera puede resultar inmoral y poco ética. Pero además, Ricardo, tú no sabes si eso en verdad ocurrió, pero si ocurrió porque al muchacho le tendieron un gancho. Tú me estás copiando, tú me estás entendiendo. Esto no es tan lineal, colega, si no te molesta que te llame colega. Esto no es un asunto de que como fulano está luchando contra la corrupción por default y por inercia, él es un estandarte de lo moral. Una estatua impoluta e inmarcesible. Coño, no funciona así, viejo. No es así. Lo humano es algo muy complejo y contradictorio. ¿Para qué te sirven los libros que tú has leído? No hay nada más complejo, nada más impredecible que la conducta humana. Yo no te puedo comprar, coño, un argumento tan lineal, viejo. Ahora, de Martínez Pozo, yo lo que tengo que decir es que ya sabemos cuáles intereses él representa. Y ya sabemos que él se pasa la objetividad por donde menos le brilla el sol. Pero puede ser también que en esta ocasión haya descubierto una falta. Una falta proveniente de un ser humano. Y que no esté más que capitalizando eso. Señores, abran los ojos. Esto no es un asunto lineal. El que está luchando contra la corrupción no tiene por qué ser un ser impoluto. No tiene por qué ser una persona ajena a las bajas pasiones que nos arrastran y nos llevan a veces a quebrantar códigos morales y éticos. El ser humano no funciona así. No. Vamos a llevarlo al plano del objetivo y vamos a tratarlo como lo que es. Mientras tanto, esa pugna, esas dos versiones que enfrentan a Julio Martínez Pozo y a Ricardo Nieves, eso no se va a quedar ahí. Eso se va a trasladar también al plano de la justicia independiente y eso va a enfrentar también a Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Con quién? Con Miriam Germán. De hecho, ya se está dando un enfrentamiento más, esta vez con Wilson Camacho, y lo voy a explicar en otro comentario porque no voy a tirar todos los cartuchos en un solo capítulo. Piaja Tools, expertos en confeccionar
momentos agradables para ti, ya sea para irte del país, a darte unos días de vacaciones, te los mereces, o internamente en un hotel, o cuando quieres hacer una actividad personal, cumpleaños o boda. Llama al teléfono que ves en pantalla y comunícate con Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Señores, nuestra próxima meta es llegar a los 300,000 suscriptores. Ya estamos en los 200,000 y piquito. Ayúdanos a llegar hasta allá para continuar creciendo. También estamos en Patreon. Puedes entrar ahora mismo justo por aquí y hacer tu aporte cuando gustes y con lo que gustes. También puedes comentar, dar like, compartir estos contenidos y recordar también que estamos en TerraDar, la plataforma internacional, que estamos también en Donde Se Cae el Show y el otro canal de Neudy Santos, y que también estamos en radio de 5 a 6 de la tarde junto a Angeli Moreno y Mario Herrera en Mientras Tanto Radio. Seguimos creciendo gracias a ti. Un saludo a Eddie Olivo de www.controlandoelegido.com, haciendo un excelente trabajo de periodismo independiente, conectando a la diáspora dominicana con nuestro país y viceversa, al país con la diáspora. www.controlandoelegido.com, el buen amigo Eddie Olivo, que se mantiene en pie con su proyecto. Así como lo oyes, Lotedon nuevamente te pone a ganar 2 millones. En virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción y conforme a las bases registradas en Pro Consumidor, Lotedon te dará nuevamente la oportunidad de ganar 2 millones de pesos. Podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes de este año 2022, día en el que celebraremos dicho sorteo. No olvides jugar tu Agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario Lotedon. Más información en www.lotedon.com. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Si estás en Piantini, te cuento que ahí tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler. Tiene 48 metros, está en un tercer nivel. La plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica. Te puedes poner en contacto con María Herrán a través de nuestro número 829-741-3061 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en Piantini. Pero también tenemos un apartamento en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo, más de unos 130 metros, está en un tercer nivel. Ahí están las fotos. Tiene 3 habitaciones, 2.5 baños, 2 parqueos, techados paralelos, amplia cocina, comedor, área de lavado y habitación de servicio con su baño. También tiene un balcón. Está excelentemente ubicado con lobby, gas común, seguridad de las 24 horas, planta full y portón eléctrico e intercom. Puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles, 829-741-3061.